¿Cómo digitalizar negocios, innovación y valor agregado en los sectores tradicionales y cómo pautar publicidad en Facebook? Son algunas de las temáticas de los talleres en línea que Reto Zapopan realiza en apoyo a los emprendedores para que sus proyectos no mueran durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. La jefa de la unidad del Reto Zapopan, Montserrat Hidalgo, explicó que lo primero que recomiendan a los emprendedores es identificar el valor agregado de su negocio en esta contingencia. En esta ocasión, un valor agregado como tal ya es estar en plataformas como Rappi, por ejemplo, en esta contingencia, y todo es circunstancial. ¿Cómo hacemos o qué valor agregado o innovación tenemos en este momento para que nuestro cliente, en un negocio tradicional completamente, como puede ser un restaurante normal, como los conocemos, pueda tener mi producto o mi servicio, y el no estar físicamente con ellos me imposibilita para poder hacer una venta? Los contenidos pueden consultarse en las páginas de Reto Zapopan Oficial en Facebook e Instagram, así como en el grupo Tok Tok Zapopan de Facebook. En uno de los talleres con más vistas, alrededor de 56,000, se explicó cómo optimizar la publicidad en Facebook. Desde la creación de tu página, de tu fanpage, hasta cómo poder una de tus publicaciones identificarla como la que más éxito ha tenido y esa poder meter como tal dinero a Facebook para que pueda maximizar su potencial y que pueda llegar a los clientes, segmentarlos dentro de Facebook, como yo hago que ciertas personas, características de personas vean este anuncio y estas otras no, porque a lo mejor a mí no me sirve tanto pagar para que estas otras personas lo vean. Y cómo poder dirigir de manera correcta ese mensaje a los clientes correctos. La funcionaria aclaró que de acuerdo con el tipo de negocio y segmento de mercado al que va dirigido, son las medidas a tomar para que sobrevivan la contingencia, pero la digitalización aplica para la mayoría. Ahorita en esta etapa de la contingencia, los temas principales de nuestras capacitaciones es digitalización de negocios como tal. Es decir, cómo llevarlos a plataformas digitales, cómo hacer que lleguen a tus clientes sin que ellos, con esta contingencia que obviamente tus clientes no están saliendo, muy posiblemente tú como empresario estás saliendo poco. Entonces, digitalización como tal de contenido, digitalización de ventas. Señal informativa, Georgina García Solís.